Diego, volvió a sesionar el Consejo Municipal. ¿Qué temas se han tratado? Sí, exactamente. El pasado miércoles se volvió a desarrollar una nueva sesión ordinaria en la Biblioteca Popular con distintos temas que tratábamos, distintos proyectos, tanto de particulares como proyectos presentados por los propios concejales y también distintas votaciones que ya van saliendo de proyectos anteriores. Desde nuestro espacio, digamos, desde el Bloque Socialista, se han presentado dos proyectos. Uno que tiene que ver con reflotar, que en realidad es aplicar ordenanzas que ya están sancionadas y que aún no se han aplicado. Una tiene que ver con la ordenanza que establece, tal como la ley nacional lo marca, genera en la ciudad un sistema de estacionamiento paralelo al cordón a la derecha. Eso por un lado. Y por otro lado, una ordenanza que crea una mesa de movilidad sustentable en nuestra ciudad. Actualmente, desde la pandemia, estamos sin servicio de transporte urbano de pasajeros. Ahora tenemos, quienes integramos la Comisión de Transporte, una reunión para seguir trabajando sobre ese tema, que es una responsabilidad, digamos, del Departamento Ejecutivo. Pero, insisto, la ordenanza que contempla la creación de una mesa de trabajo para trabajar sobre la movilidad sustentable, justamente lo que plantea es contemplar distintas alternativas de movernos por nuestros espacios públicos, más en este contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, va a haber que redefinir muchas cuestiones en una ciudad que principalmente se mueve en auto. Entonces, bueno, justamente lo que presentamos es un proyecto para reflotar estas dos ordenanzas y empezar a trabajar de manera coordinada una nueva forma de transitar por nuestra ciudad que contemple distintas cuestiones, más allá del auto, obviamente. La prioridad está en resolver el restablecimiento del transporte urbano de pasajeros, pero también contemplar otras formas de movilidad, como puede ser un sistema de bicicletas públicas, como pueden ser repensar sistemas para los peatones, así que va por ahí. Y después, otro proyecto que se presentó es el que tiene que ver con tomar un reclamo que surge de los vecinos y que realmente no se puede entender a esta altura, digamos, del año y en este año particular de emergencia sanitaria, que tiene que ver con denuncias de vertidos cloacales en el Arroyo Constitución. Se han presentado diversas denuncias de parte de distintos vecinos, inclusive la presidenta del Club Mitre ha presentado esa denuncia, que camiones municipales y particulares están vertiendo líquidos cloacales justamente en el Canal Constitución. Entonces, bueno, obviamente que estamos pidiendo que se explique no solo al Consejo, sino a toda la comunidad cuál es el motivo de este hecho. Bien. ¿Y durante esta sesión se han aprobado algunos de los proyectos que estaban ya siendo tratados? Sí, se han aprobado distintos proyectos. Uno tiene que ver con, obviamente en este contexto de emergencia sanitaria, que también es emergencia económica, de subsidios para los jardines maternales principalmente, con los distintos nombres o inscripciones que tengan, que obviamente no están contemplados dentro del sistema educativo formal y en ese sentido, bueno, tampoco se ve un horizonte de cuándo pueden volver a funcionar y que son instituciones fundamentales porque cuidan a nuestros niños y nuestras niñas en sus primeros años. Entonces se aprobó una pequeña ayuda, digamos, de 50.000 pesos para cada uno de estos jardines maternales que funcionan en esta ciudad. Obviamente esto se enmarca también dentro de algunos proyectos a nivel provincial que se están presentando de parte del bloque de diputados socialistas. Algunos ya han obtenido media sanción, otros ya se han convertido en ley, pero uno de ellos justamente contempla la creación de un fondo de emergencia para estos jardines, que justamente lo que plantea es el otorgamiento de esta ayuda económica para pasar este momento que estamos atravesando. Y como contraprestación el año que viene, quienes reciban estas ayudas podrían entregar algunas becas a distintos niños y niñas. Así que bueno, ese es uno de los principales proyectos que se presentaron y que se aprobaron en la sesión del miércoles pasado.